Bueno, Guillermo forma parte de una generación de muchos dirigentes notables, ¿no? Él acompañó, fue contemporáneo de Volodia, de Gladys, de Lautaro Carmona y el mismo Guillermo. Son una generación que les tocó sufrir todo el rigor de la clandestinidad, de la persecución, de los intentos de exterminio, y que lograron llevar al partido a una posición de actor principal después de un intento tremendamente duro de exterminio por parte de la derecha chilena y de la dictadura militar. Asumió siempre todas las responsabilidades que el partido le mandató como un militante ejemplar, y deja un legado que marca la historia del partido y que genera muchos desafíos y muchas responsabilidades en el futuro. ¿Marcó usted algo, Guillermo Atelier? Yo no creo que haya un militante que pueda decir que la historia de Guillermo y lo que él significa para el partido no lo haya marcado profundamente.